Bueno, estamos con Cristian tras la presentación en Villalenzi. Bueno, Cristian, contame primero cómo se ha dado la llegada al club, las primeras sensaciones después de lo que fue la presentación. Buenas tardes. La verdad que una alegría poder plasmar la idea de personas a las que quiero mucho, que se acercaron a Villalenzi para apoyarlo y ayudarlo. Es un club de barrio con mucha ascendencia, con mucha gente que quiere al club, con mucho sentido de pertenencia. Y bueno, primero nos involucramos para ayudarlo en la organización del fútbol, de ir acomodando todo, y después, ante la necesidad de un técnico, cambió el tema de estar en la parte organizativa a directamente dirigir, que por supuesto es uno de mis trabajos habituales. Bien, bueno, ¿querés contarnos cómo se va a conformar un poco el grupo y a lo primero que van a apuntar? Sí, todo empieza con Cristian Maceo, que es la persona amiga de Damián Basílico, que es la cabeza de la parte futbolística, que es el quien encarna la comisión de fútbol, o sea, todo lo que tiene que ver con el fútbol. A partir de él es que hemos ido armando todo el cuerpo. Va a estar Pablo conmigo en reserva y fútbol profesional, el fútbol de primera, perdón. Y después se mantienen todos los cargos de la gente que estaba, porque como bien decía hace un rato, el club tiene su gente, su sentido de pertenencia, y está bueno que los que estaban haciendo un buen trabajo continúen con ellos. Así que lo único que en este caso hacemos es apoyarlos a ellos y desde nuestro lugar tratar de acompañarlos y brindarles nuestro conocimiento, lo que podamos aportar. Bien, teniendo en cuenta que va a ser tu primera vez como cabeza de grupo en lo que es la liga, contanos un poquito tu trayectoria. Bueno, has sido también jugador, así que ¿querés contarnos un poco sobre eso? Sí, por supuesto. Sí, vine a los 19 años a jugar al fútbol Estudiantes. Fui profesional en el club hasta el último campeonato de la época del 80, o sea, del 83. Y luego jugué en Temperley hasta el 86. Y después tuve paso por Uruguay, por Danubio, y en Israel 2 años, donde terminé de jugar. Y después, como técnico, he estado en todas las etapas del fútbol, desde fútbol infantil, juvenil, amateur y de primera división, tanto acá en Argentina como fuera del país. Así que me he adaptado siempre a todos los lugares que he estado. Sé dónde estoy ahora y por supuesto ese sentido de pertenencia que hablaba hoy es lo que me motiva a trabajar con los chicos, saber que están en su ámbito, que quieren al club y que, bueno, vamos a tratar de ayudarlos desde ese punto. Bueno, muchas gracias y suerte para este desafío. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, fundamentalmente a los chicos que pertenecían a Villalenzi el año pasado, o este año en realidad todavía, decirles que vamos a tratar de establecer un grupo de trabajo de mucho orden y muchas ganas, que vamos a estar siempre dispuestos al trabajo y que los invitamos a que sigan en el club. Y bueno, y después veremos cómo se conforma la demás parte del grupo.